Ok, amigos de Voz Universitaria, nos escuchamos con la maestra Elfi Coral Castilla, rectora de la Universidad de Quintana Roo. Bien, maestra, gracias por darnos esta entrevista para Voces Universitarias. 24 años de la Universidad de Quintana Roo. Se dice a 24 años. A 24 años. Se dice fácil, pero son 24 años de logros, 24 años de un trabajo fuerte de académicos, de docentes, de investigadores, de alumnos, de administrativos, que bueno, el posicionamiento de la universidad se debe a precisamente al trabajo de todos ellos y de los que me antecedieron en el cargo. Yo me complace a mí pues estar en este evento. Es muy emotivo. Y es un evento que nos permite reflexionar en lo que hemos logrado y los retos que tenemos por hacia adelante por venir. Pues yo me felicito de verdad de haber estado este rectorado, porque sí tengo que decir que en agosto 15 concluyen mis 4 años de rectorado para el que fui electa. Y estos 4 años han sido de intenso trabajo, pero de muchos logros que se pueden palpar, que no lo decimos nosotros, lo dicen los indicadores y quienes nos califican, las certificadoras, los evaluadores, la Secretaría de Educación Pública, en fin, todo ello nos enorgullece mucho, ¿verdad? Y nos satisface, aunque hay mucho por hacer. Yo creo que la Universidad de Quintana Roo ha tenido muchos más logros que algunas otras universidades con mucho más antigüedad. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Tenemos que crecer mucho. En los rankings aparecemos por primera ocasión desde hace 2 años, en un ranking mundial, que bueno, esto probablemente hace 24 años no se pensaba todavía, pero que ahorita ya es llegar a ese ranking, es un logro. Estamos entre las 50 mejores universidades de México, universidades públicas, y eso pues nos llena de satisfacción, sinceramente, porque hay muchas otras instituciones en el estado de Quintana Roo que no han logrado estar en esos rankings. En esos rankings están universidades públicas, universidades privadas, y hay institutos tecnológicos, ¿no? Y la Universidad de Quintana Roo está allá. O sea, eso no lo podemos negar. Aunque lo quieran tergiversar y cambiar y ponerlo como si el vaso medio vacío, hay que ver el vaso medio lleno. Así es, maestra. Muchos logros en estos 24 años, la apertura del Campus Cancún, que ya es una realidad para el norte de nuestro estado, y que a 24 años se inició el campus aquí en Chetumal, y que bueno, se ha consolidado ya este campus en la Universidad de Quintana Roo. El Campus Chetumal ya está consolidado, después el Campus Cozumel, por ahí hace unos 14, 15 años que se aperturó, hace 4 años la Unidad Playa del Carmen y hoy, a 24 años, el Campus Cancún. Sí, Playa del Carmen, y no nos olvidemos de División de Ciencias de la Salud, que tiene también hace 5 años, ¿verdad?, que se inicia, y que bueno, ya los logros están a la vista, porque la Unidad Académica Playa del Carmen ya obtuvo su certificación, sus programas educativos con nivel 1, Decías que eso no es fácil. En muchas ocasiones al llegar los evaluadores se los califican en el nivel 3, que es el más bajo. En este caso, los 2 programas que se evaluaron tienen el nivel 1, que es el máximo que da el CIES. Por otra parte, hemos recibido muchas acreditadoras externas, muchas certificaciones de acreditadoras externas en esos programas educativos de Chetumal, de Cozumel, que son los de COPAES, y premios internacionales. Igualmente tenemos premios internacionales a la calidad. Ahorita me acaban de convocar para asistir a España a recibir un premio internacional de calidad. Yo creo que todo eso tiene que, lo va a juzgar la historia. O sea, quienes critiquen a la Universidad de Quintana Roo desconocen el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que han hecho muchas personas, porque no es
es un equipo, ¿verdad? Son administrativos, son docentes y los propios alumnos que han ido destacando en el camino. Yo vi con mucho gusto, de verdad, y con mucha emoción ver cómo nuestros jóvenes estudiantes de medicina, investigadores o egresados, los que recién egresan, ya tienen un premio, o sea, eso es de reconocerse. Pero además tenemos profesores que han destacado a nivel nacional e internacional, una planta docente del que nos enorgullecemos. O sea, yo creo que son 24 años muy fructíferos para la Universidad de Quintana Roo y para el Estado de Quintana Roo. Así es, maestra, pues la verdad es que nos sentimos muy contentos de trabajar en esta universidad, quienes llegamos hace 10, 5, 20 o 24 años, creo que nos sentimos orgullosos de estar aquí en Quintana Roo, orgullosos de pertenecer a esta universidad y que bueno, bajo la batuta de ustedes en esos 4 años de su gestión, pues estuvimos trabajando arduamente con todos ustedes para su respaldo, maestra. Muchas gracias de antemano, le agradezco esta oportunidad de haberla entrevistado y haber estado cerca de ustedes en esos 4 años. Pues muchas gracias a ustedes y qué bueno que continúen de veras con esta labor de en Voces Universitarias, que nos da, o sea, da a la sociedad la información real que la sociedad debe de conocer, los padres de familia que confían en nosotros para que sus hijos estudien. Y bueno, pues desde acá le mando una calurosa felicitación a toda la comunidad universitaria y a aquellos pioneros que se esforzaron, que iniciaron este proyecto tan importante, y a nuestro fundador, el doctor Miguel Borges Martín, pues muchas gracias, eso es lo que quiero decir a todos. Muchas gracias, enhorabuena maestra por sus 24 años, gracias a todos aquí en Voces Universitarias, y vamos a continuar aquí con más. La licenciada Gloria Olivera ha recibido un reconocimiento de 5 años, y qué bueno, ¿qué es para usted haber recibido ese reconocimiento? Bueno, muy satisfactorio, me encanta trabajar en la universidad, la verdad que cuando llegué aquí no esperaba yo sentirme tan satisfecha por trabajar en la Universidad de Quintana Roo, pues ha sido unos muy, muy, muy buenos logros para mí. A estos 5 años que hemos estado aquí trabajando en la universidad, ¿cuáles han sido los logros más importantes que usted ha obtenido durante su carrera? Bueno, en primer lugar, pues mi desarrollo profesional, de verdad, el trabajo en una universidad es sumamente gratificante. En segundo lugar, bueno, he conocido a muchísima gente con mucha calidad, con alta calidad académica, alta calidad personal. Y bueno, pues creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? Relacionarme, interactuar con gente muy, muy interesante. En estos 5 años en los cuales ha usted llevado ya aquí en la Universidad de Quintana Roo, bueno, ¿cuál serían los siguientes pasos o los siguientes logros a obtener aquí en la universidad? Bueno, en mi caso, te podría decir que a lo mejor no hay mucho, ¿verdad? Porque pues ya pretendo a lo mejor muy pronto, a lo mejor no tan pronto, pero jubilarme, pero sin embargo, el tiempo que yo pueda permanecer en la universidad, pues seguiré trabajando pues a favor de la comunidad universitaria, ¿no? Inclusive pues que llegue en beneficio de la comunidad, de la sociedad en general. En estos 5 años que de la universidad, ¿cuál para sí a usted ha sido el logro que de alguna manera ha impactado la universidad o que ha proyectado la universidad al exterior? Bueno, estoy en el área de vinculación, entonces yo creo que la vinculación es un tema muy importante, es una función muy importante que la universidad debe realizar permanentemente, no nada más en la dirección donde estoy adscrita, sino en todos los directivos, directores académicos, ¿verdad? Deben de darle mucho mayor importancia a lo que es la vinculación para trascender, no nada más hacia el interior de la universidad, sino al exterior de la universidad, trascender, ¿verdad?, como tal. Así es, creo que como bien lo comentaba la licenciada Gloria, el estar en el área de vinculación y extensión de la Universidad de Quintana Roo, pues obviamente nos da proyección hacia la parte externa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En este sentido, bueno, ¿cómo nos han visto los ojos de otras universidades hacia nosotros? Yo soy muy cierta que muy bien, porque bueno, inclusive pues, pertenecer a la NUYES, haber participado a nivel nacional en reuniones nacionales de la NUYES con mi jefe, con el maestro Huesquinca, verdad, creo que nos hemos proyectado, la universidad, verdad, nos hemos proyectado bastante bien, ha habido muchísima aceptación de la Universidad de Quintana Roo hacia el exterior, o sea, más bien al interior de la República Mexicana, inclusive al exterior, ¿verdad?, de la República Mexicana.
Sí, así es, como parte de esos logros, bueno, los convenios que se ven con los convenios internacionales, con las ciudades de Boston, con las ciudades de Massachusetts, con las universidades también de Texas, con las ciudades también que están en el Caribe, Centro Caribe como Costa Rica, algo también tenemos Panamá, tenemos convenios a lo largo y ancho de casi de todo el mundo, ¿no? Entonces, la dirección de vinculación del área donde ustedes están, licenciada Gloria, pues ahora sí, para cerrar esta pequeña entrevista, ¿cuáles serían los logros que tenemos que tener más adelante? Bueno, de hecho estamos ahorita conformando a través de la dirección la red, una red a nivel internacional con países, con universidades de América Latina, sí, con el objeto, bueno, inclusive de poder tener acceso a bajar recursos a nivel nacional, ¿verdad?, de agrupaciones internacionales. Entonces creo que ese es un paso muy importante, estamos en espera y creo que es un paso muy muy importante para que la universidad, además de que amplíe sus horizontes a otros lares, ¿verdad?, pues tenga la oportunidad de captar mayores recursos para beneficiar a los estudiantes, ¿verdad?, de la universidad. Así es, todo en pro de la comunidad universitaria, nuestros estudiantes, nuestros maestros. Y enhorabuena, licenciada Gloria Olivera. Gracias. Por esos 5 años de estar trabajando aquí en la Universidad de Quintana Roo. Y bien, vamos a continuar aquí con más entrevistas en Voces Universitarias. Y bien, continuamos aquí con los reconocimientos. Ahora toca el turno al maestro Guillermo Velázquez. Bien, quien ha recibido un reconocimiento de 20 años en trayectoria profesional académica dentro de nuestra Universidad de Quintana Roo. Y bien, pues muchas historias, muchas experiencias, muchos egresados quienes han reconocido en usted como un buen maestro, un buen académico en la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestro. Pues muchas gracias por estas palabras que me permites dirigir a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo creo que el logro principal es de la Universidad de Quintana Roo, la cual, pese a los tiempos políticos y las crisis que se han venido sobre de ella, ha logrado salir avante. Creo que la universidad, una de las fortalezas que tiene es en su personal académico, en sus estudiantes que la defienden, que asisten y que se están superando día a día. Yo creo que la universidad es la institución, como dice el refrán, es la máxima casa de estudios en el estado. Tiene muy buen nivel porque los maestros construyen cada día, día a día, el conocimiento. Así es, maestro. A estos 20 años, y ahora sí, haciendo un poquito la retrospectiva, bueno, ¿cómo eran aquellos alumnos de aquel entonces? ¿Y cómo fueron las prácticas en la carrera de antropología? Un poquito de algunas anécdotas por ahí que ustedes tengan y que pueda compartir con el programa de Voces Universitarias. Mira, en las primeras generaciones había dentro, como era el tronco común, todas las carreras, los alumnos de todas las carreras tenían que asistir a las prácticas y nosotros dábamos antropología general y historia y cultura regional. En noviembre de 1992 nos llevamos a los 332 alumnos a cubrir el Día de Muertos a la comunidad de Tijosuco o Tiosuco. Y íbamos en camiones rentados, nos quedamos en una primaria y todos los alumnos se conocían entre sí, todos. Y después fuimos a la comunidad de Blue Creek y posteriormente puedo decir con orgullo que yo fui el primer profesor que saqué un viaje de estudios, una práctica de campo fuera de la península de Yucatán. Fue una semana, nos fuimos a México con los estudiantes de antropología, también en un autobús rentado. Fui el primer profesor que hice un viaje a través de toda la península de Yucatán con los alumnos de antropología y alumnos muy participativos. Gracias a eso fue que los viajes de estudio, prácticas de campo y participación de los alumnos en diferentes eventos se ha logrado consolidar, básicamente porque ellos se comportan como adultos. Claro, lo dice en menos de un minuto todo lo que ha hecho en 20 años de alguna manera, ¿no, maestro? Pues mira, creo que he llevado alrededor de unos 18, 19 viajes al centro de México, cada viaje con 40, 50 alumnos y casi igual número de viajes en la península de Yucatán. He llevado a otros alumnos de otras carreras, turismo, por ejemplo, y pues es una gran experiencia y estoy muy agradecido con ello también.
No, pues maestro, nosotros estamos agradecidos igual con ustedes por esos 20 años de trayectoria universitaria y que bueno, pues ha mostrado con los alumnos esa entrega y ese entusiasmo siempre de que hay vida fuera de la península de Yucatán, sí, claro, de que sí. Hay vida, de que hay sociedad y que la ciudad debe de conocerse y debe de estar siempre unida, ¿no, maestro? Sí, mira, uno de los objetivos o de las metas que se tienen con los viajes de estudio es que los estudiantes vean otras latitudes, vean otras culturas, vean otra forma de vida de las personas, vean que existen otro tipo de estructuras en las ciudades y cuando los alumnos regresan, yo creo que cambian totalmente su mentalidad acerca de la vida en la península, de su propia vida. Muchos de ellos en el futuro deciden irse por ellos mismos a otros lados, en comparación de los alumnos que no han salido o que no salen. Creo que esa es una gran diferencia. Y bien amigos de Voces Universitarias, estamos aquí pues con la maestra Melissa Blanqueto, quien ha recibido una medalla de 10 años por su trayectoria profesional aquí en la Universidad de Quintana Roo. Melissa, muchas felicidades. ¿Y qué han sido estos 10 años aquí en la Universidad de Quintana Roo? Pues la verdad, una satisfacción muy grande, ¿verdad? Ingresé en 2004 y apenas empezaba la ingeniería en redes y ahorita ya tenemos 5 generaciones de egresados, de titulados y creo que ha sido realmente muy fructífero para mí. Estar aquí, ¿no? Así es, como bien lo mencionas, o sea, 10 años de redes, que obviamente, bueno, la tecnología avanza cotidianamente muy rápido y bueno, de esta manera, a los 10 años cuando llegaste, pues a lo mejor no tenías computadoras quizás en el laboratorio en redes, ¿no? Bueno, pues como tú mencionas, ¿verdad? Ha ido cambiando y siempre hemos estado al pendiente de actualizarnos y pues claro que quedamos obsoletos en muy poco tiempo. Sin embargo, esa ha sido una de las tareas de la ingeniería en redes y gracias a esto pues hemos obtenido tanto la acreditación de un organismo que es CONAIC, así como de los comités de CIES. Entonces esto pues realmente significa un compromiso, ¿verdad? Mantenernos siempre actualizados y estar al pendiente de todos los cambios tecnológicos, sobre todo porque estamos en una carrera que constantemente tiene que estarse renovando, ¿no? Así es, Melissa. Y bien, como bien lo mencionas, pues bueno, el reconocimiento que ha recibido esos 10 años, además de ello, bueno, el crecimiento de la licenciatura, ¿no? Y ahorita tienen un edificio propio, los reconocimientos, los logros. ¿Hacia dónde iría más adelante, en unos 5 años más, esta carrera en redes? Bueno, no me extrañaría. Ya tenemos una maestría, ¿verdad? Una maestría en mecatrónica. Y no me extrañaría que hubiera la oportunidad de ofertar más preparación a nuestros egresados. La educación continua también es algo que nos preocupa. Y creo que pues hay muchas oportunidades que aún tenemos que estar explorando, ¿no? Pues qué bien, enhorabuena maestra, muchas felicidades por este reconocimiento, gracias. Por esta entrega profesional a sus alumnos de la licenciatura en redes y que bueno, la aportación académica aquí está, los logros se están dando y que año con año se van a seguir dando, ¿no, Melissa? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades a la universidad por el 24 aniversario también. Y muchas felicidades a ti, Melissa. Y bien amigos de Voces Universitarias, ahora es grato estar aquí con el licenciado Aurelio Polanco, un compañero de la Unidad Académica Cozumel, quien ha recibido este reconocimiento por 15 años de trayectoria académica y más que nada también administrativa, ¿no, Aurelio? Así es, 15 años, pues no se ven tan largos, pero sí bien confortables, grandes apoyos por parte de las administraciones que nos han tocado y más que nada este reconocimiento es muy grato para nosotros porque es un estímulo a nuestro esfuerzo como labor administrativa. Así es, Aurelio. Y bien, bueno, parte de lo que la universidad, bueno, lleva 24 años, obviamente parte de ella, de esta historia, también está en Cozumel. Y estos 15 años, ¿qué nos puedes comentar de estas historias que ha vivido comunidad académica? ¿Cuál ha sido el crecimiento a lo largo de esos 15 años que llevas tú en la Unidad Académica Cozumel? Híjole, son muchísimos. 15 años, en aquel entonces, en el agosto del 99, si no me equivoco, solo había un edificio y en ese edificio estábamos las áreas administrativas, las aulas, un pedacito de cómputo e incluso la coordinación estaba ahí.
En estos 15 años pues hemos visto crecer edificio tras edificio nuestra unidad, cómputo, biblioteca, las aulas de clases, las aulas de los edificios administrativos. Y todavía yo creo que nos falta un poco más. Ahorita estamos viendo crecer un poquito más la universidad con nuestras villas universitarias. Muy grato, muy reconfortante, muy buen apoyo a nuestra unidad. Y sí, el crecimiento ha sido enorme, enorme en estos 15 años. Como responsable en el área, digamos, de deportes, tú eres quien forma parte de ese grupo, de grupo selecto, quienes salen con los jóvenes y que, bueno, van y consiguen logros a nivel estatal, a nivel nacional. Y bueno, ¿cuáles han sido, pues, parte de ellos y quizás alguna anécdota que tengas que comentarnos aquí a nosotros? Sí, mira, lo importante de nosotros, pues, es la función como parte integral del estudiante, ¿no? En el ámbito competitivo tenemos muy pocos deportistas que en realidad están dedicados, vamos a hablar si decimos alto rendimiento, tenemos muy pocos alumnos que destacan, como por ejemplo aquí en la unidad Chetumal, que son bastantes muchachos. Nuestra matrícula se va más hacia lo académico, lo cultural, lo deportivo casi no, son muy pocos los muchachos que están muy dedicados al deporte. Pero por ejemplo en nuestro grupo de deporte y cultura, lo que sí te puedo mencionar es de que hemos logrado mucho la profesionalización de los profesores. Tenemos profesores de educación física hablando en el área deportiva, profesores que son entrenadores del municipio, del estado, pues, y han tenido buenos logros. Hemos tenido muchos entrenadores que han participado en diferentes olimpiadas, que han estado en universidades con nosotros, con muy buenos logros. Y en el ámbito cultural hemos tenido gente muy profesional. Se encuentra conmigo como responsable el maestro Cristino, que él por la parte cultural le ha echado muchísimas ganas. No tenemos muchos profesores, tenemos 4 profesores, pero los 4 profesores muy buenos en el ámbito cultural. Y mis profesores, pues, muy buenos, o sea, todo mi grupo de trabajo hasta ahorita muy buenos. Qué bien, Aurelio. Bueno, pues esto es lo que se hace como parte del reconocimiento, como dices tú, un estímulo que se les entrega a nuestros trabajadores administrativos, al personal docente, también reconocimiento que se le ha dado a los alumnos destacados, y que bueno, pues a tus 15 años, ¿qué más esperas en la Unidad Académica Cozumel? ¿Qué más llegará a ver ahí en la unidad? Híjole, ¿qué más habrá? Yo creo que se tenga mucho más, ¿no? Que crezca nuestra unidad. Y en el ámbito deportivo, en el área que yo manejo, pues yo quisiera que deportivamente y culturalmente tengamos los espacios suficientes para poder aportar a nuestra universidad y sobresalir sobre todo en deporte y cultura. Excelente, Aurelio, pues muchas felicidades por esos 15 años de esta labor en la Unidad Académica Cozumel, que estés aquí en Chetumal recibiendo ese reconocimiento a 24 años de historia. Pues vamos a seguir continuando aquí platicando con quienes han recibido estos reconocimientos muy merecidos al trabajo universitario. Continuamos aquí con más en Voces Universitarias. Y bien, amigos de Voces Universitarias, estamos aquí en esta celebración de los 24 años de la Universidad de Quintana Roo. Y bien, pues nos encontramos con una compañera y amiga, Arinda Lara Canto, quien ha recibido, bueno, pues este reconocimiento muy merecido de 15 años de trayectoria, pues, administrativa dentro de la universidad. Ah, pues muchas gracias. Me siento muy contenta de pertenecer a la parte administrativa. Realmente me ha dado mucho la universidad. He crecido con ellos, con todos mis proyectos, y yo sé que tengo mucho por hacer y me gustaría hacer más en la universidad. Es una universidad joven que pues sigue creciendo. Ahorita pertenezco a la División de Ciencias de la Salud y que ahí tenemos muchas cosas por hacer. Así es, Linda, y bien, como dices, bueno, hay muchas cosas por hacer en la División de Ciencias de la Salud. Bueno, ¿qué es lo que se espera en un corto plazo ahí en las Ciencias de la Salud? Bueno, primero, ahorita está incrementando la matrícula, reforzar los planes de estudio en base a las experiencias que tenemos de los alumnos y sobre todo, a lo mejor crecer también nuestras instalaciones, que ya nos quedamos cortos con las aulas, con las demandas que tenemos, y también fortalecer nuestros laboratorios, que eso va creciendo en base a los planes de estudio. Así es, Alinda. Bueno, a 24 años la Universidad de Quintana Roo, el campus, se ha consolidado el campus Chetumal con la División de Ciencias de la Salud, que era una carrera que se necesitaba como medicina, enfermería y farmacia. Y bueno, pues ahora el norte de Quintana Roo está cubierto o va a estar cubierto por Cancún. ¿Cómo ves este logro de la universidad? La verdad,
como parte de la universidad me siento muy contenta porque sé que también allá hay muchas demandas de alumnos y que a lo mejor por la lejanía, por el costo, pues les estamos dando una herramienta para que ellos puedan formarse y ser productivos para el Estado. Yo sé que las personas que están encargadas ahorita tienen la experiencia porque han estado en otro campus y sé que lo van a hacer bien. Sé que van a poner todo su esfuerzo, como cada uno de nosotros, en todos los proyectos que hacemos y que va a salir adelante. Excelente, Linda Lara. Y bien, pues bueno, felicitarte por estos 15 años, por estos logros, por esta medalla, por ese trabajo también entregado ahora en División de Ciencias de la Salud y que bueno, iniciaste aquí en la Unidad Académica Chetumal y que bueno, ahora te integras en aquel campus. Pero bueno, pues vamos a despedirnos así de esta manera, con esta celebración, con esta gente que a nuestras espaldas están celebrando ya estos 24 años de haber crecido aquí en Quintana Roo. Bien, se despide Heriberto López. Nos vemos en la siguiente emisión de Voces Universitarias. Hasta la próxima.